Gracias, buenas tardes. Un saludo para todos ustedes desde Cochabamba, Bolivia. Vamos a abordar la temática de las tendencias epistemológicas actuales en el entendido de que uno de los fundamentos principales que va a dar sustento a la tesis doctoral en cualquier ámbito del conocimiento va a ser el fundamento epistemológico, ¿verdad? Si bien en esta media hora nos es imposible hablar todo lo que se puede sobre epistemología, lo que vamos a hacer entonces es dar unos pincelazos de modo que podamos, en algunos casos, recordar aquello que ya hayamos estudiado sobre epistemología, lo que conozcamos sobre epistemología, y en algunos otros casos, tal vez, acercarlos a estos aspectos epistemológicos, ¿sí? Bueno, entonces, voy a iniciar señalando que la epistemología puede ser comprendida de varias maneras, ¿no? Una como, por ejemplo, teoría del conocimiento, o por el otro como filosofía de la ciencia. Cuando uno revisa la bibliografía acerca de la epistemología, se ve que a veces muchos autores lo tratan directamente como noceología, en algunos se la confunde con filosofía de la ciencia. Entonces vamos a tratar de entender ahora a qué específicamente nos referimos cuando utilizamos el término epistemología. ¿Sí? Bueno, este esquema nos permite ver que la filosofía, de hecho la filosofía siempre va a abordar problemas del ser humano, en este caso el problema que aborda es el problema del conocimiento, uno de los problemas que aborda la filosofía es el problema del conocimiento, y para tratar esta problemática se vale de dos ramas de la filosofía, que son por un lado la gnoseología y por el otro la epistemología. Cuando hablamos de la gnoseología, estamos haciendo referencia a saber qué es el conocimiento de manera general, cuál es su esencia, cuáles son las relaciones, ¿no?, del conocimiento. Entonces, de hecho, este es un abordaje integral, general, como decimos, acerca del conocimiento. Pero cuando hablamos de epistemología, estamos hablando acerca de una disciplina de la filosofía que de igual manera va a tratar el conocimiento, pero de manera específica va a tratar el conocimiento científico, ¿verdad? Por eso la epistemología va a ser considerada una reflexión crítica que sustenta y valida la ciencia. Esto es importante. Si bien es importante saber qué es el conocimiento, cuál es el origen del conocimiento, sus diversas variantes, etc., eso de manera general, pero como investigadores, como académicos, como doctorantes, nosotros vamos a, aparte de trabajar la gnoseología, de manera específica vamos a trabajar con la epistemología, que se va a referir a este problema del conocimiento, pero el conocimiento científico. De ahí la importancia de que en nuestras tesis abordemos un fundamento epistemológico, ¿sí? Bueno, ahora, ¿dónde se mueve la epistemología? Este otro esquema nos va a permitir entender esto. Nosotros estudiamos la realidad, ¿verdad? Y nos movemos dentro del ámbito de la realidad. Todas las personas tenemos ciertas nociones sobre la realidad, pero podemos tener aproximaciones empíricas a la realidad. Las personas, el común de las personas, van a acercarse a la realidad porque viven en ella, la entienden de una manera, la configuran de una manera, sin necesariamente cuestionarse o cuestionarla, ¿no? Porque estamos en ella. Pero cuando nosotros hacemos una aproximación científica de la realidad, lo hacemos a través de un método científico, ¿verdad? Cualquier objeto de la realidad que nos llame la atención va a ser estudiado a partir de una metodología científica. A eso le llamamos la aproximación científica. Ahora, como resultado de esta aproximación científica, nosotros elaboramos un corpus teórico-conceptual que será el primer nivel de conocimiento, y ese primer nivel de conocimiento es lo que conocemos como el conocimiento científico, es decir, la ciencia. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a recapitular, los investigadores nos aproximamos a la realidad, a diferencia de otras aproximaciones empíricas, lo hacemos a través de una aproximación científica, utilizando métodos científicos, y como resultado elaboramos
resultados científicos que se van a plasmar en teorías y conceptos. Ese es el primer nivel de conocimiento. Pero fíjense que hasta el momento no hemos hablado de epistemología. Entonces, ¿dónde está la epistemología? La epistemología está por encima de esto. ¿Por qué? Porque la epistemología lo que va a hacer es abordar, si miramos acá, decimos que la reflexión, la epistemología es una reflexión crítica que sustenta y valida la ciencia. Entonces, la epistemología va a abordar este cuerpo teórico conceptual, que es el conocimiento científico, y se va a aproximar a él para reflexionar sobre él y para validarlo. Entonces, ese es el trabajo de la epistemología. Por eso se considera que la epistemología es un segundo nivel de conocimiento, ¿sí? Esa es la, entonces, labor de la epistemología. Bueno, una vez dilucidado este aspecto de qué es la epistemología y cuál es su función, vamos a pasar, no voy a explicar esto a profundidad, pero en cuanto epistemología tiene que ver por lo menos con tres grandes elementos, como por ejemplo el origen del conocimiento, dónde se genera el conocimiento, cuál es aquel proceso por el que se genera el conocimiento, y esto va a tener que ver con la relación sujeto-objeto, ¿no? Por otro lado, las ramas de la epistemología, ¿sí? Y por el otro lado, los niveles del conocimiento, ¿no? Hay niveles superficiales y niveles más profundos del conocimiento. Entonces, todos estos son elementos de la epistemología. Ahora vamos a trabajar algunas escuelas epistemológicas o corrientes epistemológicas partiendo de lo que sería el Círculo de Viena, que diríamos sería uno de los primeros esfuerzos sistematizados de plantear una postura epistemológica, ¿no? El Círculo de Viena propone un principio de verificación para definir lo que es, perdón, estoy adelantando aquí, no, ahora sí, para definir lo que es ciencia, lo que es el campo de la ciencia y lo que no sería ciencia, que ellos lo denominan como la metafísica. Entonces establecen que el principio de verificación para ello es el lenguaje, y justamente ahí se da el nacimiento de la filosofía del lenguaje, ¿no? Basados en Wittgenstein y los elementos que ellos proponen. Entonces, para nosotros saber qué es ciencia y qué no es, el principio de verificación es un análisis filosófico del lenguaje. Pasamos a un autor muy conocido como es Karl Popper, y me voy a detener un poco acá porque la influencia de Karl Popper, si bien es cierto que fue muy fuerte en un cierto tiempo, aún no ha desaparecido y no se ha perdido, ¿no? Karl Popper sigue vigente en muchos elementos y en mucho trabajo de investigación. Karl Popper abordó un problema que desde tiempo atrás no había podido ser dilucidado, como es, por ejemplo, el problema del inductivismo. El método inductivo que fue utilizado en los inicios de la ciencia ya sistemática establece que para definir lo que es ciencia, uno tiene que basarse en la observación, ¿verdad? Entonces, hace una observación, una segunda, tercera, cuarta, quinta y N observaciones, y si el resultado es el mismo, entonces uno puede ya definir que esto es una ley, una ley científica, una regla, un resultado, ¿no?, científico. Pero esto tiene un problema. El problema del inductivismo es que bastaría un dato de todas las observaciones hechas, bastaría una observación que sea diferente para que todos los resultados o la ley que se haya podido generar se venga abajo. Entonces, muchos filósofos, entre ellos Hobbes, por ejemplo, no supo solucionar esta problemática. Pero Karl Popper sí, porque Karl Popper plantea que nosotros no debemos comenzar con las observaciones, como lo hace el método inductivo. De ahí que él plantea lo que es el método hipotético deductivo, es decir, va a empezar más por la por lo que se llama la deducción más que en la inducción, ¿no? O sea, toma el otro camino. Entonces él dice que debiéramos nosotros partir de teorías, ¿no? De teorías
Y que estas teorías, perdón, esto se está moviendo, ahora sí, y que estas teorías debieran pasar por un criterio de demarcación. Bueno, miren, empezamos diciendo, planteándonos, él dice casi textualmente, que no importa la teoría y que la teoría pueda ser tan descabellada, no, no, eso no interesa. Lo importante es que nos planteemos teorías e hipótesis, pero que esas teorías e hipótesis vamos a pasarlas por un criterio de demarcación para encontrar algo, para encontrar si esta teoría y esta o esta hipótesis es refutable o no es refutable, ¿ya? Si la teoría planteada, fíjense que todavía no estamos haciendo ninguna observación, ninguna prueba, etcétera, si la teoría es refutable, entonces corresponde al campo de la ciencia, ¿no? Si la Claro. teoría no es refutable, correspondería al campo de la pseudociencia y por tanto la Ya, ciencia no claro. podría, Ahora, hermano, antes de. Ya, no ¿cómo puedo podría entrar para incorporar hacerse la positiva? el cargo de ella desde un estudio o un abordaje científico, ¿verdad? Estimado. Entonces, acá aparece justamente esta palabra importante que en la propuesta de Karl Popper, como es la refutabilidad, la contrastación, ¿no? Que consiste en lo siguiente, ¿no? Esa teoría, como les señalaba, tiene que ser posible de ser refutada. Entonces, lo que hace el investigador, una vez planteada la teoría o la hipótesis, puede diseñar una forma de refutar esta teoría, ¿sí? Si la teoría o la hipótesis es posible de ser refutada, no estamos señalando que es refutada o no, sino tiene el carácter de ser refutada, entonces estamos trabajando dentro del campo de la ciencia. Si no fuera así, entonces lo desechamos y no trabajamos con ella porque está en el campo de la pseudociencia. Ahora, una vez que esa teoría pasa por este proceso de refutación, vamos a posiblemente encontrar dos formas, ¿no? Una de aceptarla o de rechazarla, ¿sí? Entonces, esto justamente ha incidido bastante en la investigación científica hasta el día de hoy, porque las tesis que se presentan al finalizar, en las conclusiones, siempre señalan, ¿no? La hipótesis fue aceptada o fue rechazada, y justamente viene a raíz de esta teoría de Karl Popper. Vamos a hablar de algunos otros epistemólogos y sus propuestas epistemológicas, ¿no? Como por ejemplo, voy a mover esto un momento, por favor. Ahora sí. Otra propuesta epistemológica la plantea Thomas Kuhn. Thomas Kuhn no se alinea con Karl Popper ni con el Círculo de Viena en el sentido de que no quiere establecer qué es ciencia y qué no es ciencia. Thomas Kuhn se aboca más a estudiar cómo es que progresa la ciencia, qué hace que la ciencia avance. Entonces, él ha definido una palabra, mejor dicho, la ha utilizado, no es que la ha definido, ha utilizado una palabra, la palabra paradigma, ¿no? Y él señala que la ciencia avanza de revolución en revolución. Hay un cambio paradigmático con cada propuesta científica y esto funciona de la siguiente manera, ¿no? Tenemos en un momento un paradigma científico vigente que está en boga, digamos, y cada comunidad científica utiliza los presupuestos de este paradigma vigente, lo que también es llamada la ciencia normal. Ahora bien, este paradigma vigente, cuya metodología, cuyos presupuestos son tomados en cuenta por toda la comunidad científica, en un momento llega a enfrentar crisis. Cuando justamente se queda corta en respuestas ante nuevos problemas que se presenten, ¿sí? Entonces, no tiene ciertas respuestas con la metodología que tiene, no puede abordar nuevas problemáticas, nuevas temáticas que van emergiendo, entonces empieza a entrar en crisis. Y acá, cuando este paradigma vigente, o llamada ciencia normal, empieza a enfrentar crisis, va surgiendo un nuevo paradigma, ¿no? O una ciencia emergente.
esta ciencia emergente tiene una nueva visión de lo que es la ciencia, de la realidad, de nuevos métodos, ¿sí? Y se va posicionando poco a poco y va respondiendo a través de esta nueva forma de ver estas problemáticas que el paradigma anterior no había logrado investigar o dar respuestas. Entonces, aquí surge un fenómeno interesante. La comunidad científica, cuando surge esto, cuando el paradigma vigente está entrando en crisis y cuando está emergiendo un nuevo paradigma, la comunidad científica se divide en dos, suele dividirse en dos. Una se queda con el paradigma vigente, es como decir, ¿no? Yo he crecido y creo en esto y voy a quedarme y morir con esto, ¿no? Pero el otro grupo empieza a revisar los nuevos postulados de este nuevo paradigma y empieza a tomarlos en cuenta y los une al conocimiento anterior y entonces apoya y ayuda a que este nuevo paradigma, esta nueva ciencia emergente, se vaya posicionando hasta que de repente reemplaza al anterior y ya este queda como un paradigma vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta que enfrenta nuevas crisis y aquí justamente va a haber otra vez el mismo proceso, ¿no? Una nueva ciencia emergente, un paradigma nuevo que va a posicionarse en función de que responde a estas problemáticas que este paradigma no puede hacerlo y nuevamente la comunidad científica se divide. Entonces, de esta manera se divide, mejor dicho, de esta manera avanza la ciencia, según Thomas Kuhn, ¿no? Él escribió un libro justamente que hace referencia a esto, ¿no? Las revoluciones científicas. Entonces, para él, la ciencia avanza a partir de revoluciones, de cambio de paradigmas. Un discípulo de Karl Popper, Indre Lakatos, plantea algo muy interesante. Como todo buen discípulo, él dice que no está de acuerdo con su maestro, ¿no? Y eso es algo importante para ustedes como futuros doctores, que debemos refutar, ¿no?, algunas cosas que hemos aprendido, porque el conocimiento científico, como vamos a ver más adelante, no es permanente, siempre puede estar sujeto a revisiones. Eso lo planteó Karl Popper. Entonces, ¿qué hace Lakatos? Dice él, está bien Karl Popper, la propuesta que hace es interesante, pero está mal, tiene un error, ¿no? Y le llama de ingenuo, ¿no? Entonces, ¿qué dice él? No podemos desechar simplemente un conocimiento porque no pueda ser refutado, ¿no? No pueda ser falsado. Por eso dice que Karl Popper hace un falsacionismo ingenuo. Y entonces él plantea lo que se va a llamar los programas de investigación científica. ¿Qué es un programa de investigación científica? Indre Lakatos dice lo siguiente. Él dice, no vamos a descartar ninguna teoría, ¿sí? Recuerden que Karl Popper dice, si la teoría no puede ser refutada, queda descartada. Si no es sujeta de refutación, queda descartada. Pero a eso le denomina Lakatos como falsacionismo ingenuo. Entonces él dice, no vamos a descartar ninguna teoría. Para empezar, vamos a agarrar la parte central de una teoría y la vamos a poner al centro, a eso le llamó el núcleo duro, y dice, la vamos a rodear y de ella vamos a sacar varias hipótesis, ¿sí? Varias hipótesis. Entonces, crea aquí como una especie de cinturón protector de la hipótesis, perdón, de la teoría. Dice, por decisión metodológica, nosotros no vamos a intentar falsar este núcleo duro, ¿no? El centro de la teoría, sino vamos a falsar las hipótesis que se desprendan. En ese proceso de tratar de falsar las hipótesis, pueden surgir dos casos. Uno, donde las hipótesis sean aceptadas, ¿no? Pongámosle un programa de investigación que tiene una cantidad X de hipótesis, un 80% de sus hipótesis son aceptadas y un 20% son descartadas. Esto sería un programa que está avanzando a buen pie, ¿verdad? Pero imaginen que de este programa, del 100% de hipótesis que se han sacado del núcleo duro, un 80% sean descartadas y un 20% aceptadas. Aún así, dice este autor, no vamos a descartarla. ¿Por qué? Porque vamos a seguir sacando nuevas hipótesis
para ponerlas a estudiar a través de la falsabilidad. Entonces él señala, puede que alguna hipótesis que hoy día la descartemos, no la conozcamos a profundidad por falta de conocimiento, por falta de la tecnología en este momento, que creo que más adelante, en unos años más adelante, esto se pueda ver. Entonces, por esa razón, él es muy cuidadoso con esto, ¿no? Entonces, él señala que los programas de investigación científica tengan que estar vigentes por un buen tiempo. Y entonces, únicamente cuando, después de muchos intentos, las hipótesis son descartadas consecutivamente, recién podríamos pensar en abandonar una determinada teoría, ¿no? Entonces, a esto le llamó él, en contraste con Karl Popper, al que le denomina su teoría el falsocientismo ingenuo, esto es el programa de investigación científica, ¿no? Bueno, eso es lo que plantea este autor. Vamos con otro. Gastón Bachelard ha hecho un trabajo muy interesante, donde él empieza a unir dos mundos diferentes, hasta sus propuestas todavía separadas, pero a partir de ahí empiezan a trabajar o a unirse, ¿no? El ámbito científico y el ámbito artístico. Pero para entender esto, él dice que en la ciencia hay tres estados, ¿no? El estado precientífico, el estado científico y el nuevo espíritu científico. Es decir, para que la ciencia en sí llegue a su máximo desarrollo, necesitamos desarrollar el nuevo espíritu científico. Pero este nuevo espíritu científico, dice él, tiene que pasar por algunos, tiene que vencer algunos obstáculos. Él plantea 9 obstáculos, ¿no? No vamos a describir cada uno de ellos ahora, pero se señala que habiendo vencido estos obstáculos, vamos a llegar a un nuevo espíritu científico, con lo que la ciencia de verdad estará en condiciones de comprender el mundo, de comprender los objetos que estudia. Voy a hacer referencia a uno de esos obstáculos. El obstáculo de la primera impresión, como le llama él. Por ejemplo, dice, el quedarnos con una primera impresión sobre algún objeto de estudio, sobre algún aspecto, obstaculiza nuestro entender del mismo. Es decir, si nosotros tenemos una primera impresión de algo y nos quedamos con ella y nunca la abandonamos, entonces nunca vamos a poder llegar a un nuevo espíritu científico, porque nos hemos detenido en ese obstáculo. Debemos liberarnos de ello, ser tan abiertos, de manera que las primeras impresiones no sean las que van a definir nuestro criterio posterior, sino siempre tener un espíritu más crítico, un espíritu más abierto, de modo que las primeras impresiones siempre sean vencidas, siempre puedan ser modificadas, ¿no? Esto le dio un carácter muy interesante a su propuesta de por qué de ahí en adelante se considera que la ciencia pueda o tenga que ser siempre sujeto de revisión. Vamos con otro autor. Paul Feyerabend. Paul Feyerabend planteó lo que conocemos como el anarquismo epistemológico, ¿no? Él señala que los problemas científicos no pueden ser abordados de una misma manera, para comenzar. Es decir, él se rebela contra aquellas cosas impuestas por la ciencia, porque ve que la ciencia y el poder político muchas veces se conjugan para hegemonizar alguna forma de trabajo, para hegemonizar alguna metodología, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, él dice, los científicos y la ciencia nunca debieran estar atados por nada. Y entonces él plantea lo que yo propongo aquí como una validez metodológica, es decir, de los problemas científicos al conocimiento científico, hay una validez metodológica y una apertura metodológica. ¿Qué significa esto? Que cada problema podría necesitar un abordaje metodológico diferente de otro. De ahí que no podríamos encasillarnos no podríamos encasillarnos en una sola forma de hacer ciencia, en una sola metodología, ¿sí?
Feyerabend hace una comparación, ¿no? Él dice, por ejemplo, en la Edad Media, la religiosidad, ¿no? La religiosidad era la que definía el conocimiento y la que definía al ser humano. Todo lo que el ser humano pensaba tenía que estar bajo estrictamente lo que decía la religión. Pero dice, con el proceso de transformación humana, las etapas históricas, nos hemos liberado de eso. Pero hemos caído, dice él, estoy parafraseando, hemos caído, él dice, en una nueva religiosidad. Y hoy día la ciencia ha ocupado lo que en la Edad Media era la religión, el pensamiento religioso. De tal manera que lo que dice la ciencia es acatado fiel y ciegamente por muchas personas. Entonces él dice, para ser verdaderos científicos no debemos encasillarnos en esto. El verdadero científico, la verdadera ciencia, tiene que ser libre. No podemos ponerle obstáculos, no podemos ponerle presuposiciones formar conocimiento científico a partir de una o dos metodologías. Tiene que haber una apertura total. Eso es lo que dice Paul Feyerabend. Entonces, por ejemplo, él señala esto, ¿no? Que la ciencia es una de las muchas formas de pensamiento desarrolladas por el hombre y ni siquiera necesariamente la mejor, que es conspicua, ruidosa e impúdica. Fíjense lo que dice Feyerabend, ¿no? Otro elemento que él dice, en relación con el método científico, Feyerabend se declara anarquista, es decir, dice, en cuanto a este principio, todo vale. Es decir, no existe un único método científico. Todo vale no significa que se pueda hacer cualquier cosa, hay que entender bien esto. Cuando él habla del todo vale, está diciendo que en tanto y en cuanto un nuevo método nos sirva para comprender mejor un fenómeno, un objeto de estudio, tiene que ser válido. No tiene que estar encasillado a lo que ya nos hayan impuesto, tanto en la academia como desde un gobierno, desde alguna perspectiva, ¿sí? Entonces, él pretende que la ciencia sea totalmente libre, de que los investigadores, los científicos, no estén encasillados ya por presuposiciones impuestas por organizaciones, universidades, etc. Ese es el aporte de este epistemólogo, Paul Feyerabend. Vamos pasando ya a los otros epistemólogos que he preparado para presentarles esta tarde, y entre ellos tenemos a Larry Laudan. Larry Laudan trabaja dos propuestas, ¿no? Una que serían las tradiciones en investigación, y él señala que la ciencia nunca está despojada de elementos subjetivos, porque hay una orientación ontológica que va a tomar la ciencia, una orientación metodológica. Pero fíjense lo que él plantea, también hay orientaciones metafísicas. ¿Qué quiere decirnos con esto Larry Laudan? De que la ciencia no está exenta de elementos metafísicos que necesariamente van a incidir. Tratar de decir que una ciencia es totalmente pura y que no tiene nada que ver con lo metafísico, que solamente está ligado a lo metodológico, entonces es no reconocer el carácter de la ciencia, porque tiene orientaciones ontológicas de cómo se estructura la realidad, ¿no? Entonces, todo ello le van a dar una orientación a la ciencia, eso le llama las tradiciones de investigación. Pero hay otro aporte muy interesante que él plantea, que justamente está acá. Él avanza, si ustedes recuerdan al epistemólogo que presenté hace un momento, Thomas Kuhn, él va en esta línea, pero difiere un poco con Kuhn y plantea lo siguiente. Si bien los cambios tienen que ser paradigmáticos, o sea, tienen que haber cambios, no, estos cambios paradigmáticos no tienen que ser rotundos, dice él. Es decir, no tenemos que abandonar un paradigma totalmente para entrar en otro. Y entonces él plantea esta red triádica, donde dice, nosotros podemos cambiar algunos elementos y quedarnos con otros. Es decir, cuando hay un paradigma nuevo, yo no tengo que abandonarlo, no tengo que abandonar el antiguo e irme con el nuevo. Puedo, dice él, hacer algunos cambios, algunos ajustes. Por ejemplo, señala, en cuanto a las teorías, los métodos y los objetivos, ¿no? Por ejemplo, las teorías, ¿no? En cuanto a las teorías y los métodos,
los métodos justifican las teorías, pero las teorías limitan los métodos. Entonces, por el otro lado, los métodos, entre los métodos y los objetivos justifican los métodos, pero los métodos muestran la factibilidad de los objetivos. Y los objetivos deben armonizar con las teorías. En conclusión, en síntesis, ¿qué plantea Larry Laudan respecto de esto? Él dice, yo puedo cambiar de teoría sin necesariamente cambiar de método o de objetivos. O al contrario, yo puedo cambiar de objetivos sin necesariamente abandonar las teorías y los métodos que estaba empleando. Entonces, no necesito hacer cambios paradigmáticos rotundos, romper con los paradigmas antiguos, sino puedo hacer cambios, pequeños cambios al interior, en tanto y en cuanto me sirvan para estudiar y entender fenómenos, ¿no? Esto, fíjense cómo la rigidez que planteaba Karl Popper, el discípulo de Viena, poco a poco se van volviendo más, más flexibles. Y vamos a tratar aquí otro epistemólogo, Gerald Holton. Gerald Holton habla de los témata, y esto tenemos que entenderlo de la siguiente manera, ¿no? En la ciencia, dice él, siempre hay un eje X y un eje Y, ¿no? El eje X, las proposiciones empíricas, y el eje Y, las relaciones lógicas. Entre estos se van a dar las leyes, los conceptos, las hipótesis, pero, dice él, no debemos olvidarnos de que puede haber y que hay un eje Z al que él llama los témata. ¿Y qué son los témata? Los témata son la biografía del autor, es decir, aquellos elementos que el autor, las vivencias del autor, aquellos elementos que han quedado impregnados en la vivencia previa del científico, que tal vez no son explícitos, ¿sí?, pero que de alguna manera están y se hacen visibles cuando él hace el trabajo científico. Entonces, ¿qué nos está diciendo Gerald Holton con esto? Nos está señalando que la ciencia no es pura, de que esa idea de que de la objetividad científica no es así, de que siempre, si vale el término, está contaminada por algunos elementos biográficos. Siempre las vivencias, las experiencias del autor van a estar reflejadas en las posturas científicas, ¿sí? Entonces, hay que reconocer esto, dice Gerald Holton. Y vamos llegando ya a finalizar estos autores que he preparado para esta tarde con Edgar Morin y el pensamiento complejo, ¿no? Él plantea una nueva forma de entender la realidad, ya no una realidad fragmentada, no una realidad especializada, sino una realidad compleja, ¿verdad? Entonces él plantea que la realidad, al ser compleja, necesita de un pensamiento complejo para entenderla también. Este autor critica la perspectiva científica racionalizadora, formalizadora e hiperespecializada, ¿no? De un tiempo a esta parte la ciencia se ha hiperespecializado y nos hemos especializado tanto en algún aspecto que hemos olvidado lo demás. Entonces lo que necesitamos es ver el conjunto de todo. Y para esto, dice este autor, Edgar Morin, necesitamos pensar de manera compleja, ¿no? La reducción y la simplificación se realizan cuando se limita el contexto del objeto investigado. Es decir, no podemos estudiar un objeto sin ver también y sin tomar en cuenta el contexto de ese objeto, un contexto social, contexto histórico, etc. ¿Sí? Por tanto, se debe prestar atención a la relación entre el objeto de estudio y su medio. Nunca tener solamente el objeto en un laboratorio despojado del medio natural en el que se encuentra. Mucho más en estudios sociales como en el que nos encontramos. Y entonces él plantea algunos principios para pensar en la complejidad. De acá solamente les voy a presentar tres. El principio dialógico de recursividad y el principio hologramático, ¿no? De ellos voy a hacer énfasis en este, el principio dialógico, que señala que, que hay una dualidad en la unidad, asocia lo complementario y lo antagónico. Es decir, en la realidad, dice él, tenemos posturas que pueden ser extremas, ¿no? Lo negativo y lo positivo, siempre están separadas. Pero dice, al ser parte de la realidad, ellas en algún momento van a coincidir. Entonces, no hay elementos que puedan estar disociados y que nunca tengan contacto. Tengo que tener en cuenta esto para pensar de manera compleja.
en el asunto de la recursividad, por ejemplo, los productores y los efectos son al mismo tiempo causa y productos de aquello que lo produce. Es decir, aquello que siempre entendíamos como hay una causa que produce un efecto, él dice, sí, es cierto, pero hay algo más. Ese efecto también se puede convertir en la causa, es decir, vuelve al otro, ¿no? Por eso es recursivo. Y en lo hologramático, la parte está en el todo y el todo está en la parte. Entonces, aquellos fenómenos que nos llaman la atención y a los cuales estudiamos no pueden ser aislados totalmente y tratar de estudiarlos como normalmente nos imaginamos, aislarlo en un tubo de ensayo y estudiarlo sin ver la realidad, la totalidad de todo. Entonces, Edgar Morin, con su propuesta, nos pretende llevar nuevamente a considerar el todo. Y eso, hablar del todo, significa tomar en cuenta los aspectos sociales, los aspectos subjetivos, porque eso es parte de toda nuestra realidad, y nuestra realidad es compleja, y como científicos necesitamos entender esa complejidad y aprender a pensar de manera compleja, ¿no? Bueno, he presentado a estos autores, lo he hecho muy rápido, de acuerdo al tiempo que tenemos, pero me gustaría ir terminando con algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, señalo esto en un libro que escribí sobre epistemología. La nueva epistemología cuestiona desde diversidad de posturas el monopolio de la racionalidad en la ciencia y abre la posibilidad a establecer conexiones entre la ciencia, la historia y la cultura. Así, se incorporan al debate epistemológico elementos que se ponen a la par del pensamiento lógico del conocimiento científico. Entonces, aquella racionalidad que en la modernidad había hecho que la ciencia sea casi endiosada, la nueva epistemología dice, no es solo racionalidad, hay otros elementos más, ¿no? Entonces hay que conectar entre la ciencia, no se descarta la racionalidad, pero se la conecta con la historia, con la cultura, con las experiencias, etc. Esto nos va a llevar entonces de una epistemología de la objetividad, como era al principio, a una epistemología de la reflexividad, que es lo que estamos viviendo ahora. Y por otra parte, nos va a llevar de un monismo metodológico a un pluralismo metodológico. Es decir, si bien en un tiempo, en el encuadre positivista, se priorizaba un método, ¿no? Hoy día no. La epistemología nos dice que hay una pluralidad, una apertura metodológica. Es decir, tú puedes tranquilamente, de acuerdo con el objeto que estás estudiando, sin plantear un nuevo método o usar otros métodos que se adecuen para poder estudiar él, ¿sí? Y así entonces terminamos con una declaración de Pérez que en 2004 ya nos decía en su libro. La filosofía de la ciencia en la actualidad no admite la existencia de criterios absolutos de demarcación del criterio de ciencia. Por el contrario, se acepta que son las comunidades científicas, los colegios invisibles, los que justifican y validan la ciencia según cómo se articula en el método empleado, el conocimiento obtenido y el contexto en el que uno y el otro se den. Por lo tanto, según el concepto de paradigma que se tenga en una determinada comunidad científica, la investigación que se realice tendrá características peculiares. ¿Sí? Entonces, como estamos viendo, y hemos visto en este pincelazo rápido de los autores, hemos ido de autores tan rígidos, tal vez como Popper, como el Círculo de Viena, al pensamiento complejo de Edgar Morin, de Holton, donde se señala que hay que tomar en cuenta aquellos elementos subjetivos del investigador que no están tomados en cuenta en la ciencia. Entonces, concluimos con esto, ¿no? Hay ciertos paradigmas de investigación al que nosotros podemos adscribirnos. Por un lado está el paradigma positivista, ¿no? El paradigma hermenéutico y el paradigma sociocrítico, ¿sí? No voy a enfatizar mucho en el positivista porque es el que durante un buen tiempo, sobre todo en la modernidad, se ha posicionado, ¿verdad? El paradigma hermenéutico dentro de la ciencia pretende comprender los fenómenos, ¿no? Entenderlos. De ahí que se habla aquí de metodologías cualitativas, ¿sí? Mientras que en la positivista es eminentemente cuantitativa, ¿no? Acá entra en el escenario de la ciencia lo cualitativo. Perfecto. Y el paradigma sociocrítico entonces tiene que ver con
elementos de plantear, por ejemplo, ¿para qué hacemos investigación si no es para transformar nuestra realidad? No podemos seguir haciendo investigación simplemente por el hecho de querer descubrir nuevos conocimientos, pero que no tengan una aplicación práctica, ¿verdad? La investigación, la ciencia, debe estar encaminada a solucionar problemas, pero también a transformar la realidad. Bueno, esa sería la presentación que les he traído en esta oportunidad. Espero que haya despertado en ustedes un poquitín, por lo menos, el afán de adentrarse en estos elementos epistemológicos, en estos autores, y que ustedes puedan, en su investigación, tomar una postura epistemológica de uno u otros autores que les puedan sustentar el método y de esa forma validar su conocimiento, el conocimiento científico nuevo que están creando con la tesis de investigación. Muchas gracias por la atención. Ahora